hay etapas imprescindibles para armar este tipo de relatos o de novelas. Primero, es una especie de composición a contrapelo, o sea que es una historia que se vuelve a construir al revés, ¿no? O sea que partimos pues del resultado, ¿no? Para volver a las causas, ¿no? Segundo, este tipo de historia cuenta una intriga que existe solo para el momento de la sorpresa que va a generar, o sea, en el momento de la revelación de la identidad del responsable. Y esta revelación debe suscitar pues un asombro tremendo, ¿no? Porque el único en poder, en ser capaz de identificar la identidad del criminal es el detective. O sea que el detective entra un poco en competencia, ¿no? Con el lector. Pero el lector siempre tiene que verse dotado de una inteligencia menor, ¿no?